noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar un miércoles más aquí en El Toro por los Cuernos. En un momento en el que estamos, a nivel España, situados en el epicentro de una crisis que parece que no tiene vías de solución. Por un lado, una profunda crisis institucional, una profundísima crisis económica, una profundísima crisis política, en donde parece ser que todas las esperanzas que estaban puestas en una regeneración democrática se están disolviendo día a día. Simplemente con echar un vistazo a los dos congresos que han tenido tanto el Partido Socialista como el Partido Popular este fin de semana, ya ven ustedes a dónde vamos. Ni atisbos de regeneración democrática, ni autocrítica por parte de los dos grandes partidos, con unos terroristas y delincuentes de máxima envergadura todos en la calle, con unas decisiones gravísimas con relación a Cataluña. En este momento estamos viendo que el mismo Artur Mas se permite el lujo de prescindir de la bandera española, con unas, parece ser que, conversaciones entre el actual gobierno y también Artur Mas. Es un momento muy complicado para la historia de España y es un momento muy complicado también para la historia de Ferrol, porque si bien España disfrutó, y eso me permiten ustedes que lo entrecomille, disfrutó de un espejismo durante una serie de años en los que creíamos que crecíamos y resulta que todo lo que creíamos que teníamos lo debíamos, fíjense ustedes el problema. Bueno, pues Ferrol también entonces estaba instalado en una profundísima crisis también económica. Quienes han padecido sobre todo y ante todo esa crisis ha sido el comercio de la ciudad, porque si bien las reconversiones tuvieron, ciertos oasis para determinados trabajadores, el comercio no lo tuvo nunca, simplemente fue cerrando, cerrando, cerrando y cerrando. Y llegamos a situaciones como, por ejemplo, nada menos que la de Couto. ¿Ustedes se acuerdan de aquella casa Couto? Bueno, pues Couto ha sido un comercio emblemático en Ferrol desde 1875, creo. Santi Fernández Couto, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. 1875. 95. O sea, desde entonces, Casa Couto estaba en Ferrol. Desde entonces, sí, señor. Empezó en la calle Madalena, vendiendo molduras y cuadros. Luego fue ferretería, una juguetería, que fueron unos años buenos. Y después ya, a partir de la reconversión del año 80-82, ya quedó solo electrodomésticos. La parte de electrodomésticos, que acaba de cerrar ahora, claro, que es la que estoy yo cerrando ahora. ¿Pero tú la cierras provisionalmente o la cierras definitivamente? La cierro definitivamente. O sea, Couto como tal se acaba. Couto como tal cierra, efectivamente, desaparece ya. Y es el último coletazo, vamos, el último Couto que quedaba abierto, vamos. ¿Y qué sensación te produce a ti? Bueno, pues ya verás, porque tú eres un hombre tranquilo. Pues es una buena pregunta. Mira, por un lado, efectivamente da mucha tristeza, porque es algo muy familiar. Yo llevo 29 años nada menos dedicado a este negocio. Y por un lado es algo, oye, que trabajó mi abuelo, estuve con mi padre, pues eso, casi 15 años, luego seguí yo para adelante, y por un lado, pues efectivamente es bastante triste. Pero por otro lado es que estaba muy justificado, porque no tiene ningún sentido seguir una puerta abierta, ningún sentido. Claro, si hubiese la más mínima alternativa, hubiese una posibilidad de futuro pequeña, y dirías, hombre, qué pena, pues voy a aguantar un poco más, me voy a jugar esto. Pero llega un momento en que, lo coherente es el cierre, efectivamente. El mantener la puerta abierta no sería. Entonces, una sensación, por un lado, de tristeza, y por otro lado, pues, que hay que tener los pies en la tierra y que cerrar, efectivamente. Vamos a seguir hablando de Couto, sí. Pero antes me vas a permitir que presente a José Fernández. José Fernández no necesita presentación. Poca presentación. Para otros, supongo que sí. No necesita, José. Tú, en este momento, prácticamente tocas todos los palos de lo que es el empresario. Sí. Porque tú tienes, hoteles, tú tienes, hoteles, ¿eh? Construcción. Porque yo sigo diciendo hoteles. Construcción, mueblería, informática, confección. Tuvimos incluso distribución de coches, Alfa Romeo. Y algunas cosas más, ¿no? Como son inmobiliarias, promotoras, etcétera. Pero yo suscribo lo que dice él, ¿eh? Yo suscribo lo que dice Santi. El comercio de Ferrol, yo creo que el 95 o el 97% del comercio de Ferrol está en unas circunstancias similares o casi análogas, porque los problemas que vienen son graves, los que estamos atravesando son graves, son de falta de consumo y de falta de poder financiar tus propios recursos. Es decir, no nos llegan los créditos y
Lo que no tenemos es clientes. El cliente se va a la diáspora, es decir, ya no se queda en Carrefour, ¿no? O en Burger King, como dicen, que es el mayor de España, que esto también es algo para analizar. A ver, el por qué en Ferrol, en esta comarca, que al final son 200.000 habitantes, ponen el mayor Burger King de España, ¿no? Sería de analizar. Pero el problema es que el comercio familiar, el comercio de toda la vida, el comercio de cercanía, el comercio de proximidad, es el comercio que en este momento no tiene recursos y está abandonado por todos. Por las administraciones que los friegan impuestos, por los bancos que no te dejan dinero. Y el cliente que va a ofertas de grandes superficies porque tiran los precios en algunos artículos y lo que vamos es un poco a donde hacen esa publicidad masiva, yo creo que ciertamente no muy positiva para la ciudad, porque si cierra el comercio, lo que cierra es la ciudad, poquito a poco. Bueno, es que de hecho yo creo que, perdona que te interrumpa, lo que está pasando es que está cerrando la ciudad. Claro, claro. Está cerrando el mercado de la Madalena, cerrando la calle Madalena. La calle Madalena, las tres últimas manzanas, prácticamente no hay luz. Es que prácticamente no es que haya un bajo comercial. Prácticamente no hay luz en la calle Madalena. Sí, sí. Está en un mercado que lo que fue el mercado y lo que es el mercado, claro. En este momento, además, se ha desviado el tráfico. Por la calle de la iglesia, han hecho, porque están acometiendo unas obras que creo que van a durar, las obras estas del colector, según me han dicho, hasta septiembre del año que viene. Hablaban de 4 meses, ahora ya estamos en 11. Hablan de septiembre, desde luego los operarios de que también cogieron la fecha, hablan de septiembre. Creo que han escogido una fecha muy inoportuna porque va a coincidir con Navidad y luego va a coincidir también con la Semana Santa. Las fechas nunca son buenas, pero yo creo que... Hay plazos y plazos. No, pero te voy a contar una cosa. Yo creo que lo que hay que controlar las empresas es los plazos. Por ahí, que dice que precisamente se ha cerrado la plaza, vamos, esa calle, en este momento han empezado las obras, para favorecer la apertura del nuevo parque de Ferrol, donde está Carrefour y donde está... Bueno, eso es casi diabólico, ¿no? Pensar que eso sea cierto. No, digo que hay un run-run de la gente, fíjate tú, donde estamos instalados, en que ya piensa que este cerrar ha favorecido... precisamente a que la gente se marche en Hombre, masa, yo creo que no hay que favorecer más. En la calle Alonso López, que llevan meses de retraso por lo que dice la prensa y por lo que oigo los vecinos, yo creo que la calle Alonso López en Canido, yo creo que no está favoreciendo al centro comercial y también es un desastre. Bueno, pero en este caso vosotros... La Plaza de España que está en obras y se va a prolongar, o sea, se van a anticipar los plazos por lo que decía. Pero al hilo de esto que comenta la gente, ¿tú crees que puede... No, que estos grandes centros comerciales, tú lo tocabas hace un momento... están perjudicando mucho y tienen el beneplácito de todos los ayuntamientos. Bueno, ya verás, en La Coruña, yo pienso que y están ahogando al mercado. Yo pienso que lo que es un poco injusto es que el centro de Ferrol lleva 12 años con la Plaza de España en obras, 12 años, con la arteria principal en obras, perjudicando al comercio, perjudicando. Las obras son todas interminables. Y en cambio, para hacer un centro comercial se hace 9 meses. Entonces realmente parece que jugamos, parece que jugamos en dos ligas distintas. Los que tienen que aguantar 12 años las obras de la Plaza de España, los que tienen que aguantar las obras de la Plaza, los que tienen que aguantar a Alonso López, los que tienen que aguantar la circunvalación. Y estos señores que llegan en 9 meses montan pues 4 multinacionales. Pero les habilitan entonces parece que estamos jugando en distintas, no en igualdad de condiciones, por supuesto. Y además si nos retrotraemos a la primera superficie, a la gran superficie comercial que fue al campo en la década de los 80... se instaló una gran superficie comercial en un polígono industrial, cuando era un comercio, y nadie dijo nada. No lo dijo nadie en cuanto a los políticos, que eran los que tenían que decir. Tampoco la población se entera mucho de lo que pasa y se ha favorecido siempre a las grandes superficies. ¿Por qué? Porque, hombre, no cabe duda que es un nicho de negocio, es decir, es un nicho de negocio para todos. Primero son las licencias, después es la obra, después son lo que tributan y, además, da menos problema, entre comillas, lo de da menos problema para la ciudad, porque se supone que atrae gente y eso es incierto. Lo que se va es el dinero para Francia, en el caso de Alcampo, y casualmente en el de Carrefour también. Y para Francia también, en el de Carrefour también. Lo que pasa es que ahí hay unas facilidades que no se le dan al pequeño comercio, porque claro, es que el pez grande se come al chico, y esto está así. Pero está así a todos los niveles. Mira, hay dos maneras de gestionar una licencia, los costos de esa licencia. Una es el contenido y otra es el continente. No estoy haciendo propaganda de la tercera gran superficie. El contenido y el continente. Si tú haces una reforma comercial, te miran de una manera distinta a como le miran a la gran superficie comercial. Porque la gran superficie comercial lo que te vende es que va a crear X cientos de puestos de trabajo. Que también es mentira. Que también es que no los cree, los crea inicialmente. Pero después las cosas se van a su pozo y cuando has empleado a 200 señores los 3 primeros meses, a partir del 4º mes, pues si las ventas bajan o merman, lo que hace es que la mitad de la plantilla se va a la calle y se selecciona. Y ellos sí abusan del personal, porque ellos son multinacionales. Y ni son de aquí, ni son de allá, son de donde corre el dinero.
Lo que hacen es sacar dinero del flujo comercial, del pequeño y mediano comercio, bueno, aquí mediano ya no lo hay, del pequeño comercio, y van para la gran superficie. A partir de ahí también tenemos una cosa que esto sí es súper importantísimo. El gran éxito de las grandes superficies comerciales, primero, es la novedad. Pasado el tiempo de la novedad, hay un segundo éxito que es, no me voy a meter en el producto porque hay cada uno que analice lo que compra o lo que quiere comprar, es la gratuidad del aparcamiento, señores. Esto es el gran éxito. Es decir, la gente, a veces yo le pregunto a la gente, ¿pero por qué vas a Odeón? Y no vienes a la cafetería X que se puso aquí o al comercio de allí o no miras en aquel otro. Porque mira, yo llego a Odeón, aparco gratis, dejo a los niños. Bueno, lo de gratis, vamos, aunque no fuese gratis, aparca. Yo ya lo dejaría en aparco. Sí. Aparco gratis. Sí, hay que redondearlo de gratis. Sí, sí. Porque mira, yo te voy a decir una cosa. En el aparcamiento de la Plaza de España nunca tendrás un problema. En Ferrol nunca tendrás un problema de aparcamiento. En Ferrol. No lo vas a tener. La Plaza de España ha sido la gran innovación de esta ciudad. Esto lo suscribiría cualquiera que no haya mandado con la copa de champán sacar la estatua y deshacer la plaza. Cualquiera que no sea esa persona o esas personas lo suscribiría que ha sido la gran equivocación de Ferrol para los próximos 100 años. Esa fue la gran equivocación. Pero una vez ya haberse equivocado y estar ya el bodrio, lo que está claro es que ahora cada vez que se están cambiando las cosas, para uno será mejor, para otro será peor, para uno será mejor que haya árboles de gran porte, para otro será peor porque los vientos alisios pueden tirar los árboles. Es opinable. Pero mira, la gente no quiere pagar. No quiere pagar sí, el no, no, claro. Y además de eso, lo que tú habías apuntado, como ya llevan 12 o 13 años ahí de obras, lo que han es arruinado ya los 428 locales del centro de Ferrol. Yo no digo que sean todos culpa de la Plaza de España, pero desde luego todos los de la calle Galeano, calle Real, calle Madalena, esos son directamente, las galerías comerciales de la calle Galeano, eso directamente, y la Plaza de España arruinada, son directamente culpa de la puñetera Plaza de España. Pero entonces, vamos a ver, la Plaza de España es un proyecto que nace, porque independientemente de las estatuas, que se moviera o no se moviera, que eso fue obra de, o fundamentalmente lo auspició de BNG, Jaime Bello. Fue obra de Ábalos. No, y Ábalos creo que es uno de los mejores escultores de la historia de España en todos los tiempos. No es de Ábalos, es de Collat Varela. No es de Juan de Ábalos. No. Del caballo, ¿eh? Sí, sí, es de Collat Varela. Bueno, pues también uno de los mejores escultores, sí, sí. Pero la plaza, el problema de la plaza es que ese aparcamiento anterior a que se quitara la estatua, que luego, ahora mismo está en un galpón, ¿no? Pero en un galpón de la escuela de mecánicos, me parece, o de máquinas, por allá. Pero antes de eso, todos los partidos políticos de la ciudad, todos, firmaron el convertir en bodrio esa plaza porque todos firmaron ese aparcamiento, todos. Partido Popular, Partido Socialista, Independientes por Ferrol, Bloque Nacionalista Gallego e Izquierda Unida. Yo no he oído una crítica de ninguno. Todos se han callado y lo único que todos le echan la culpa, porque han firmado todos, el acta está firmada por todos, la tengo yo. Algunos se escaquean y dicen, no, yo no hice esto, porque es verdad, a lo mejor la firma de trasladar la estatua, pues la pusieron unos los que gobernaban en ese momento, pero sí todos fueron cómplices, no cómplices, fueron autores de ese aparcamiento y autores de esa barbaridad. Tenían un fin todos ellos, que lo veo alucinante. La drástica peatonalización de todo el barrio de la Magdalena, el gran disparate, porque con lo que teníamos peatonal nos llegaba y nos sobraba. Y en este momento se cargaron todos con esa especie de túnel que es alucinante. O sea, es alucinante esa plaza. Pero ¿qué han hecho? Privatizar la calle María, peatonalizar la calle María, peatonalizar todas las calles, y han convertido en una ciudad fantástica. Donde no hay peatones. Señores, está muerto el centro. Donde no hay peatones. Esta tarde, Ferrol, lo fotografías, no hay un puñetero. Tú mandabas unas fotografías estupendas. Yo levanté unas fotografías porque es que te da miedo. Bueno, pero es que como... Te da miedo. Hay que reconocer que en todas las ciudades cuecinabas, es decir, a ver, la Coruña, pasas por la calle Real de la Coruña y por culpa también un poco, o por la incidencia en las áreas comerciales de los grandes centros comerciales de la Coruña, la calle Real de la Coruña, quien la ha visto y quien la ve también, ¿no? Bueno, un poco pero motivado por las áreas y también por la crisis. Vas por la calle San Andrés y da verdadera pena. Y cito a la capital. Y cito a la capital de la provincia porque todos la podemos conocer. Pedro podría hablar
hablaros de Valencia, a la que voy con cierta frecuencia. Podría hablaros del mismo Madrid a las 8 y 20 de la tarde. Hombre, ya se sabe. De hace mes y medio, una de las cafeterías de la Plaza de Colón cerraba la reja a las 8 y 20 de la tarde un día. Esto es un problema añadido. Bien, pero yo tengo otra cosa, José. Pero son accesibles. Pero también del pueblo, porque mira, yo recuerdo a un amigo mío y buena persona que desde esta televisión estaba en contra de lo que se estaba haciendo en la Plaza de España. Yo creo que como más había allí 25 personas al lado de él. No, y él es que, todos no, los días, José, hablaba... Pero es que son dos cosas distintas. No. O sea, Perilla... Es que ¿sabes por qué nace mal? Pero Perilla hablaba de la estatua. Pero es que eso es diferente. No, yo no estoy hablando de la estatua, yo como comprenderás... No, pero yo me remito al aparcamiento. A mí la estatua, como comprenderás, no me da y igual. También había que mirar que esta plaza estaba muy bien pensada, distribuía muy bien el tráfico, distribuía fenomenal la entrada claro, en Ferrol. Ferrol estaba pensado para esa plaza, estaba muy bien pensado, distribuía perfectamente y canalizaba muy bien. Si me permitís, os voy a hacer un apunte. Mira, cuando se hace la idea esta, yo creo que por mover dinero, lo dejo así, por mover dinero, en la Plaza de España, cuando se hace esto, no solo por mover la estatua, también por mover dinero, se hace sin presupuesto. Un inciso, ¿por mover dinero para quién? Pues para las empresas que vienen a hacerlo y para coger unos cánones y supongo que... Yo, a ver, por, si ha, por si mover hay intereses dinero para espurios, las empresas. Si hay intereses espurios, yo no tengo pruebas, ni lo sé, ni lo quiero... Ni es el momento de ponerlo. ¿Cuánto fue la obra esa, más o menos? ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto dinero? Yo creo que de aquella estaba presupuestada por encima de los 1.000 millones de las antiguas pesetas. ¿Y se ha gastado eso? Pero no se tenía. Se habrá gastado el dinero. Claro. Solo se podía hacer una concesión, que era la concesión del aparcamiento, porque, digamos que el estamento oficial, el ayuntamiento, tenía que hacer, digamos, los servicios adyacentes, ¿no? Como fue después encontrarse con el problema de los cambios de las redes telefónicas, que costaron cientos de millones, como después los problemas de tuberías de problemas freáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que se acomete una obra, se inicia una obra, sin tener presupuesto para terminarla, para ejecutarla. De ahí las demoras, mira. Yo he visto en Lisboa levantar palmeras de 100 años, levantar monumentos, hacer una obra del triple de magnitud que esta, y hacerse en 7 o 8 meses. ¿Qué es lo que decías? Pero eso lo ve cualquiera. Solo hay que viajar un poquito para ver dónde se hacen las cosas medianamente bien, que no sé si entonces, bien de todo. En instalarnos en esta eternidad, ¿qué pasa? ¿A qué se debe esto? Pues los cambios de gobierno también han influido, no cabe duda. Hombre, cada 4 años se cambia de gobierno. Un niño de 12 años, un hijo. Cualquier un chaval de 12 años no ha visto la Plaza de España. Toda la vida no la conocéis. Claro, si es claro son lleva 12 años de obras. Bueno, y nada nos hace prever que se quede así. Exactamente. De momento, claro. Porque aquí de momento hay una garantía de que este gobierno la vaya a terminar. Eso sí que parece ser que hay esa... Pues, tal y como está. Pero veremos cuando venga el siguiente qué opina de lo que se está haciendo ahora. Bueno, pero eso lo tenemos como pues el gran... Si a la barricada de la Plaza de España le sumamos el corte de la calle María, el corte de la calle Magdalena... demasiadas calles peatonales, que no haya a la hora en Ferrol, tenemos como está el centro de Ferrol. Yo creo que son muchos factores, ¿no? Pero sobre todo, José hablaba antes de que en Coruña también está cerrado, por todo Coruña puedes ir, puedes acceder. Sí. Venir al centro es una verdadera, tienes que hacer maravillas. Ahora es una odisea. Bueno, para llegar, ahora mismo es una odisea, para llegar al centro de Ferrol es una odisea, la verdad, es bastante complicado. Bueno, no os quiero ni contar, en plenas fiestas... Los de Ferrol vamos llegando. Llegar al centro de Ferrol, o para llegar a nuestro hotel de la calle Dolores... Una persona que viene de fuera lo tiene muy difícil. Sí, claro, muy primero difícil. Porque ha habido alguien que me ha echado una mano en sacarme las señales que indicaban dónde está el hotel. Bueno, el hotel como es mío, pues a por él. Sí. Si fuese de otro, supongo que también. ¿Cuándo las han sacado? Bueno, ya no las pusieron. Creo que el anterior concejal del departamento que fuese. El parador tenía algunas toda la vida que ponía parador. Sí, bueno, el parador como es nuestro, pues pagamos lo que pierde y pagamos las señales y aún encima lo abanicamos y le ponemos una terraza. A los que no son nuestros, pues como los tenemos manía, los tenemos envidia o están muy próximos a nosotros, pues mira, es mejor que se arruine y que se vaya. Y que venga después otro parador. Bueno, desgraciadamente el parador no gana dinero, yo no gano dinero y los demás hoteles tampoco ganan dinero, porque todas las cadenas que vienen aquí a coger un hotel, cogen y se van. Claro, yo hablando así del caballo tampoco lo voy a dar vendido, pero lo que quiero decir es que el problema de la ciudad no se circunscribe solo a los hoteles o a la peatonalización. Se circunscribe a una serie de hechos concatenados que parece que van determinados por alguien que nos quiere mal, una mano negra, que quiere destruir Ferrol. Bueno, vamos a ver. Porque no damos esa facilidades mano negra, para nada. Esa mano negra ya fue real, pero total, cuando durante 25 años, si se dice pronto, durante 25 años nos impidieron que llegara a Ferrol la autopista.
Y gracias al barco que tiró y esa, y gracias a un, al barco que si no apuraba. Si no, no había autopista. Porque ese dinero, ese dinero que iba a venir para la autopista, que estaba asignado por parte de Europa para la autopista, ese dinero lo utilizó Paco Vázquez para hacer el paseo marítimo de La Coruña. Y el tranvía. Y el tranvía. Por lo tanto, hay una mano, claro. Es que convenía cerrar en Puente de Eume para potenciar todo el eje de La Coruña. Y eso también el alcalde de Puente de Eume con el impacto ambiental. Naturalmente, con el impacto. O sea, por eso eso arranca de ahí. Sí, o sea, que hay una mano. Pero bueno, se hubiese quedado en FEM, eso seguro. Dentro de nosotros mismos, aquí mismo, yo lo que veo es que, por ejemplo, por parte del ayuntamiento se podrían hacer cosas que ayudaran a dinamizar. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que no se hace. Pero mira, ¿no será que quieren terminar con Ferrol lo mismo que quieren terminar con los ejércitos? Es decir, que a lo mejor el presupuesto de Navantia-Ferrol, o de Navantia, como grupo Ferrol-Cartagena-Murcia, que quieren también acabar con ella. Porque mira, si hay un pacto que lo hay, y si hay un pacto de los dos grandes partidos que los hay, para acabar con los ejércitos en un plazo de 10 años, es decir, dentro de poquito. ¿Tú crees que hay ese pacto? Cuando mi nieto tenga 20 añitos, ya no hay ejércitos en España. Pero aparte del terrorista. ¿Tú crees que no habrá? El mayor, me refiero, porque el pequeño tendría 10. Digo yo que aparte del pacto. Yo creo que no lo sabe, porque esto ya es un pacto totalmente estudiado, además con declaraciones. ¿Tú crees, sí, que no habrá ejércitos? No, evidentemente, por dos cosas. Primero, porque es cierto que a lo mejor no tiene sentido que los haya. Y segundo, porque cuesta 40.000 millones de euros mantener un ejército. Esto. De gasto directo a los ejércitos, de gasto indirecto, ya. No sé cuánto. Pero es que el problema es que este país, que es España, es un país que está en quiebra, porque el 92,5% del PIB que producimos, gracias en buena parte, por lo que hoy decían todas las cadenas de radio que yo escuché desde las 6:30 de la mañana, que no sé si es por los bancos o porque tengo insomnio, pero no duermo, la presión de los bancos, quiero decir. Resulta que yo estaba cambiando de emisoras porque ya me estaba fastidiando tanto los catalanes. El tema de Mas, que tú apuntabas antes, que se va con 60 personas de séquito, es que ya parece que lleva más séquito él que el presidente del gobierno de España. Bueno, el hecho es que como le están dando largas y largas, pero a nuestro Producto Interior Bruto y a las exportaciones, quien más aporta parece ser que es Cataluña. Y encima se lo estamos diciendo para que ellos sean los que nos pidan a nosotros como país que hagamos un referéndum. Porque España sí puede hacer un referéndum, Cataluña no. No lo puede proponer, no lo puede montar. Pero ahora está convenciendo, parece ser, al señor Rajoy para que él proponga ese referéndum en España. Si queremos que Cataluña haga un referéndum. Es que esto es de locos. De locos porque, a ver, habrá otros problemas en este momento que Cataluña sea o no sea de España. Que creo yo que, vamos, esto no tiene duda ninguna por parte de los españoles. Desde luego a mí los catalanes no me estorban y a los que conozco, los pocos catalanes que conozco y he hablado con ellos, me parece una gente muy espabilada, muy despierta. Y yo creo que casi ninguno de los que conozco quiere no formar parte de España, porque además, bueno, sería anacrónico, esto es anacrónico, ¿no? Anacronismo puro. Pero lo que te quiero decir aquí es que el problema nuestro, circunscribiéndolo a nuestro problema, es que sin ayuda financiera no vamos a ningún lado. Sin ayuda de que tengamos clientes, los comercios nos va a pasar a todos lo que te está pasando a ti, porque a mí ya me pasó en algunas de las vertientes, como decía Pepa antes con mucho cariño, de los palos que tocaba. Porque hay tiendas de la calle Real que están cerrando todos los días, una de ellas ha sido una nuestra. Porque es que había días de caja cero, ¿me entiendes? Entonces, no puedes luchar contra los grandes centros, no puedes luchar. No puedes luchar. Ahora, preguntaba Pepa antes, ¿qué se podría hacer? ¿Qué se puede hacer? Porque fíjate que Ferrol, hombre, lo que abarca Ferrol, Neda, Narón, pues fíjate la plaza del mercado, que es una pena como está. Hay sitios mucho más pequeños que el mercado, mueve más gente, viene más gente al centro. Fíjate la plaza del mercado, lo que fue y lo que es, ¿no? La gente que iba al mercado y hoy es... Jamón y queso. Se podía revitalizar un poco el mercado, se podía revitalizar un poco en las zonas del centro. Lo que puede hacer es abrir por la tarde, porque yo siempre lo he pensado. Hay muchísima gente que trabaja por las mañanas o tal. Y oiga, pues abra usted hasta las 10 de la noche. ¿Sabes cuál es el problema? Y mira, a las 6 de la mañana el mercado ya abre. Entre unas cosas y otras, a las 7. Bueno, abrirá el pescado. Yo creo que el otro no sé si abrirá. Pues a lo mejor a las 7. Sí. Pero quiero decirte que hasta las 3 o 4 de la tarde están ahí. Si a las 5 de la tarde o a las 6 tienen que abrir para estar hasta las 8 o hasta las 9. No es para estar ahí. Eso es su tema. Es que luego si pierden. No, pero, es que es el tema que está diciendo su José. Tema quiero deciros que a la gente hay que pagarle. Y hoy los costos financieros, bueno, los costos sociales y de sueldos, también hay que hacer números. Bien. Entonces, cuando no abres, es porque no te compensa. Pero tienes que adaptarte a tu medio. Fíjate, IKEA, el Corte Inglés, el no sé qué, está pensando en abrir los domingos.
Pero también hay tiendas a nivel multinacional, como es Zara, que ha cerrado las dos mejores esquinas de Ferrol en la Plaza de Armas. Bueno, a mí me han dicho será por algo. A mí me ha dicho que si Zara ha cerrado, que es un tema que quiero yo tocar aquí, poner encima de la mesa, es porque negoció con los dueños el local y le pedían un congo que no estaba dispuesto. No, Pepa. Entonces me dijeron que Zara yo creo también que son. Yo estoy seguro, mira. Perdona, el de la esquina es alquilado, creo. Los dos locales. Eso por supuesto. Porque negociar se negocia siempre. Pero mira, el edificio entero de la esquina donde estaba el antiguo Ideal Room. Pero yo me refiero al otro. También es de ellos. El que no es de ellos es el que está abierto concretamente. El que no es de ellos y pagan en torno a los 40.000 euros al mes, porque era de un amigo mío que ha fallecido y ahora es de sus herederos. Y se alquiló en su momento un bajo que había costado 400 millones de las antiguas pesetas, se alquiló en cerca de 40.000 euros, 36.000 euros masiva creo que era. Pero hoy Zara, si quiere negociar, negocia con cualquiera, incluso con esos propietarios. Ese es el único local que no es de Zara. Lo que pasa es que el propietario de ese local, aparte de ser íntimo amigo de Amancio Ortega, y yo a Amancio Ortega lo conocí en la fábrica de este muchacho, bueno, este señor que está fallecido, en el año 79, cuando Amancio Ortega no tenía ni 5 pesetas en el bolsillo, porque desgraciadamente para él se le habían hundido las empresas aquellas de las batas de Guatiné, o tú corrígeme el nombre, que a lo mejor es Guatiné, es algo parecido. Y entonces, bueno, él empezó a comprarle a este muchacho, hacía Pooligan, los jerseys de Pooligan, para el Corte Inglés y Galerías Preciados. Entonces, Manolo Pampín, vamos a decir su nombre, que en paz descanse. Manolo Pampín, que tenía las tiendas de Punto Fijo, que se las he hecho yo todas, que había 7 u 8, ¿os acordáis? Los que tenemos ya un poquito de edad nos acordamos, nosotros a lo mejor no. Y este hombre no venía a Ferrol y se decía que por la amistad que tenía con Manolo. A continuación, Zara decide venir a la ciudad y viene y se monta pues con la primera tienda, que creo que fue la esquina del Banco de Bilbao, en donde Manolo Pampín era dueño de la mitad del edificio, que después se lo vendió todo a Amancio. Por eso te digo que ese edificio es de él. El otro también lo compró y es propiedad. Y esos dos los ha cerrado. Y se decía, desde que Amancio dejó la presidencia, no lo sé, pero que en aquel momento él había impuesto que se mantuviese ese alquiler, no sé si porque había un documento firmado o no, porque Amancio y Manolo Pampín, el propietario de ese bajo, son socios en una de las fábricas que se puso en el Río del Pozo, supongo que por facilidades que se le han dado en Narón, porque es el Río del Pozo, la zona de Narón, que está Pulambir y Indipún. Sí. Entonces, ahí, en una de las fábricas, este caballero era socio de Amancio Ortega, además de ser amigo, como mínimo, desde el año 79, en donde Amancio venía aquí él a buscar los jerseys para la primera tienda que montó en La Coruña, en la calle San Andrés. Por eso, esa historia ya la conozco por proximidad y por amistad con esta gente. Pero entonces, aparte de eso, y esas otras tiendas, ¿por qué las tiene cerradas? Porque Amancio ha cerrado media docena de tiendas en España y posiblemente por cambiarlas de ubicación. Pero es que aquí no las ha cambiado de ubicación. Aquí las ha cerrado y punto. Y que se sepa, ha trascendido en la prensa, que el alcalde inició conversaciones para ver si se volvían a reabrir las tiendas. Yo ahora no te puedo decir si le ha dicho que sí o le ha dicho que no, porque yo creo que eso en la prensa no lo leí. Y la verdad, yo cada vez que hablo con el alcalde hablo de mis temas, no hablo de otros temas. Y además el alcalde pues es un hombre muy ocupado y tampoco estará pendiente de todo, supongo yo. Pero quiero decirte que esas tiendas siguen cerradas. Desgraciadamente ahora la tercera mejor esquina de Ferrol también se ha cerrado porque era un banco, ¿no? Que iba a pensar que los bancos iban a cerrar, pues han cerrado también. Sí. Entonces Bancaja también ha cerrado la tercera esquina. Entonces cuando llegas a la Plaza de Armas ves 3 esquinas, los mejores bajos cerrados. Ves allí un bodrio de obra al lado de donde está Zara, tal. Un bodrio de obra que lleva ahí 10 o 12 años con una valla ocupando toda la acera. Cuando todo, por la normativa de urbanismo, está prohibido ocupar toda la acera, la ocupa, y cuando mi mujer va con mi nieto o mi nuera va con mi nieto, pues tienen que salir a la calle porque no se puede estar. Pero eso se mantiene. Es que no, eso va a ser otra obra de 14 o 15 años con una valla ocupando toda la acera. Como esa obra no la hago yo, la acera tampoco se manda a retirar. Claro. No vengo aquí a hablar de mis temas personales, pero sí, es que son cosas que te cabrean, ¿no? Pero luego veamos otra cosa. Si está la situación como está, porque uno empieza, como imagínate tú bien dices, que, por que la calle Real... Imagínate lo que se llegara de conclusión cuando se llega a la Plaza de Armas, ¿no? Pero no, desde luego. Pero es que yo voy a otra cosa.
con ese caos y con ese todo el mundo cerrando y todo el mundo teniendo problemas enormes, porque la falta de crédito, que es lo que tú dices, en este momento los únicos que tienen crédito son las administraciones públicas, que son las únicas que todavía no han acometido la gran reforma. O Inditex. Bueno, o Inditex. Que no le hace falta. Pero yo digo lo siguiente, ante esto, ahora estamos a punto de pagar el IBI. Viene la recaudación del IBI. Bueno, lo pagará el que pueda. El IBI en Ferrol... El que pueda. El que pueda. Yo no pienso pagar el IBI porque no puedo. A ver, ¿cuánto ha subido este año el IBI en Ferrol? Pues mira, el ayuntamiento dice que nada, pero la Administración Central del Estado el 24% lo ha subido al IBI. ¿Y el ayuntamiento por qué dice que nada? Bueno, porque él no lo ha subido, él tiene posibilidades de subir más. Puede subir más, sí, pero sí, de momento, con relación al año pasado, ha subido el 24%. ¿Eh? Pues no, porque es uno de cada 4 euros, claro. O sea, sube de 4 euros que pagabas de IBI, 1 euro más. ¿El ayuntamiento, o sea, podría bajar ese IBI en este momento? La parte municipal, sí. ¿Verdad? La parte municipal, sí. ¿A cuánto podría llegar? Hombre, yo no sé a cuánto podría llegar, yo creo que podría bajar, pero no sé si puede realmente, porque como tenemos un montón de funcionarios a los que pagarle, y la burbuja inmobiliaria y todos los delincuentes que nos dedicábamos al tema inmobiliario, que llenábamos las arcas municipales de todos los ayuntamientos de España, no estamos ingresando licencias municipales. Entonces, como el ayuntamiento no tiene los ingresos municipales de las licencias, pues entonces yo creo que tocarle a la baja los impuestos no va a ser fácil. Pero que no va a cobrar los IBIs, seguro. Mira, porque no podremos pagarlos. Y yo pregunto, y porque el banco... Yo pago 100.000 euros de IBI. Que se dice muy fácil, ¿eh? 100.000 euros de IBI al año. Yo. Mi grupo de empresas paga 100.000 euros. Y no lo va a poder pagar este año. ¿Y qué posibilidades tenéis para no pagar? ¿Qué haces? Pues que el ayuntamiento nos embargue. O sea, supongo, dices, que la posibilidad que tenemos es que nos embargue. O sea, no pago y venga usted si quiere. Es que no pago, ¿cómo pago? No vendo. No me dan facilidades. No me dejan abrir un segundo hotel que lo tengo cerrado porque es un capricho municipal. Porque yo Carrefour creo que no tiene la licencia de apertura, pero está abierto, ¿eh? Y además me alegra que esté abierto, porque yo creo que hay que dar facilidades a todo el mundo, grandes y pequeños. Después la lucha ya será desigual porque no tenemos las mismas oportunidades, porque el que tiene dinero y tiene potencia económica, pues se lo organiza de otra manera. Pero yo digo yo, porque estoy personalizando y porque no quiero meter en ellos a los demás, pero podemos hablar con cualquier ciudadano de Ferrol. No, cualquier ciudadano es que no está genera. Totalmente Mira, ahora hay un estudio precioso, precioso. A mí, digo precioso porque a mí me recordó a mi época cuando estudiaba en el Tirso de Molina y me contaban cuentos y yo me los creía, ¿no? Porque era yo un niño... Ingenuo. Era un niño. Yo me creía todo lo que me contaban. Entonces hay un estudio que sale en un periódico, bueno, creo que salió en uno de los dos periódicos, yo por lo menos lo leí en uno, el otro creo que no se atrevió ni a publicarlo. Entonces, donde se dice de que hay 428 bajos cerrados en el centro de la Magdalena y se van a abrir sin ningún problema. Lo único que hay es que hablar con los propietarios para que bajen las rentas. Eso es lo porque que porque ese es el problema de un bajo. Es decir, tu problema de tu propiedad, que era tuyo tu bajo, era la renta que pagabas, ¿vale? Y los que tenemos bajos de propiedad, nuestro problema es la renta que pagamos. No, es que no vendemos. Porque la renta, el señor que tiene un bajo arrendado, si le dices que se va el inquilino, el propietario dirá, pues a ver, yo te rebajo un poco la renta, porque no quiere, nadie quiere cerrar un bajo, ni que se vaya, ni que no gane dinero el señor. Lo que pasa es que la gente se va aunque le des el bajo gratis. Hoy la gente no puede abrir un local, aunque la renta sea gratis. Es decir, imaginaos que el ayuntamiento, que está lleno de dinero por todas partes y que le cae el dinero de los bolsillos, paga las rentas, te da los bajos gratis. ¿Quién montó ahí un negocio? Nadie. Con las perspectivas que tiene Ferrol. Si no hay que ser muy listo, si no hay que ser muy listo, es que nadie lo abriría. Pero ellos sí, ya tienen a alguien que ha hecho, ellos me refiero, el grupo de gobierno, supongo que con buena intención, ¿eh? Yo no quiero que se malinterpreten mis palabras. Yo lo que digo, porque yo digo lo que digo y lo que digo quiero decirlo y queda dicho. A ver. Que es que hacer un estudio por parte de una empresa, una consultora, para ver cómo hay que hacer para que se abran los bajos del centro de Ferrol cuando no cesan de cerrar. Por lo que nos está diciendo Santi. Pero el problema de él es el problema intrínseco del 80 o 90%, como he dicho anteriormente. Pero que tú me digas a mí qué es lo que potencialmente puedo abrir en Ferrol Bello y que me digas que allí ponga artesanos. ¿Artesanos de qué? Vamos a ver. Sí, claro. Esta consultora, que es de la que tú estás hablando, el ayuntamiento contrata, porque es para que lo sepa la gente, que a lo mejor no sabe de qué estamos hablando. El ayuntamiento ha contratado una consultora que además me parece que es catalana. Contratado y pagado. Pues entonces queda claro que son listos. Bien, contratada y pagada, ¿verdad? Digo, no se lo haga antes. ¿Cuánto ha costado? No sabemos el precio. Bueno, ha contratado una empresa para que diga exactamente lo que dice José. ¿Qué es lo que tiene que poner cada uno en su bajo?
Bueno, pero es que han ido panaderías y, bueno, y zapaterías. Pero es que hay otra cosa. También la gente en este momento, es, y digo la gente, el pueblo, yo hablo con mucha gente por la calle antes de venir a este programa, porque me documento con las opiniones de las personas. Y entonces a mí, por ejemplo, hay una cosa que está en este momento indignando a la gente en Ferrol. ¿Sabéis por qué? Precisamente porque a Ferrol le ha pasado lo mismo que le ha pasado a España. O sea, la gente quería un cambio. Por lo tanto, ha dado una mayoría absoluta importante. Una mayoría absoluta, en este caso en Ferrol, única. Y una mayoría absoluta en España, absolutamente única, la mayoría absoluta. Bueno, pues se está encontrando con que de lo que creía que había no hay nada, porque lo que ha votado no tiene nada que ver. Y aquí se creía que iban a ser precisamente una corporación, pues del Partido Popular, pues que iba a dar una serie de facilidades y una serie de historias. Iba a bajar los impuestos y nos encontramos con que se suben los impuestos y con que todos son trabas. Pero es que os digo, la gente en la calle me pregunta, las grandes obras que está cometiendo en este momento la ciudad, como es lo que va a hacer debajo de los jardines de San Francisco, debajo de los jardines de San Francisco, lo que es la parte de del parque municipal y todas estas cosas, se las está llevando un estudio de La Coruña que se llama Arcube 27. Entonces te dicen, pero vamos a ver, pero es que ya no es una cuestión, por lo menos faciliten ustedes a los estudios de arquitectos de Ferrol que tengan acceso para poder hacer estas cosas. Pues no, parece que se están dando, yo no te digo, presuntamente a quien conviene. ¿Esto ocurre? Hombre, a ver, vamos a ver. Yo supongo que se debe hacer un concurso de ideas, que se debe coger la mejor idea y que no pase como pasó con el mercado central del que estábamos hablando, que es el peor mercado de todos los posibles que se presentaron a proyecto. El peor. El peor. Pero es que... La verdad es que... Es que es el peor. El peor. Pero es que es el peor porque todo el mundo pensó, 2 años después de abierto, que había que tirar, que había que tirarlo. Es decir, yo creo que fue el peor. ¿Pero por qué fue el peor? Porque, mira, esto es historia y nadie lo puede negar de los que en aquel momento decidieron. ¿Me vas a perdonar un segundo? Sí, sí. Vamos un minuto a publicidad y enseguida nos sigues contando la historia. Por supuesto.